hola amigos de YouTube soy el Frank y estamos en un video un poco extraño y especial chicos ¿por qué? bueno siempre digo lo mismo porque chicos llegamos a los 750 suscriptores chicos se dice muy pronto pero es muchísimo imagínense por ejemplo 750 personas en un en un estudio en un lugar es muchísimo son muchísimas personas chicos de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan cada día a día. En Twitter ahora sí que mucha gente me sigue. Muchas gracias. Comentan las cosas. Me dan retweet todo. Muchísimas gracias, chicos. Y, y me dio muchas preguntas. O sea, la mayoría de las preguntas me la dieron por Twitter. Así que agradezco muchísimo, chicos. Todo el apoyo que me dan, 750 personas, 750 personitas en el canal. Y bueno, chicos, estamos aquí para hacer el preguntas y respuestas. Especial 750. Dije que podían poner su pregunta. Con el hashtag el fran responde. Eh, y ya, ya llegó el límite. Así que lo siento a la gente que no pudo estar en este preguntas y respuestas. Pero bueno, yo di mucho plazo, la verdad. Hasta que llegué a los 750. Y no puedo dar más plazo. Así que nada, chicos. Vamos a empezar con las preguntas. Y Juan me dice. Con primera pregunta. O sea, primera pregunta de Juan. Me dice. El Frank El Fran responde. ¿Cuándo comenzaste el canal? ¿Y qué software? Software, lo siento si lo digo mal, usas para, di para edición, capturar y hacer las miniaturas. Bueno, ¿cuándo comencé el canal? Pues eso, pues bueno chicos, lo siento por ese corte, pero es que no lo sabía. Bueno, mi canal lo comencé el 12 de marzo de 2013 con un video que, que era, un en ese momento no subía Minecraft, eh, era un, un video de un tutorial de cómo descargar Camtasia Studio 8, este programa para editar. Que bueno, ahora uso Sony Vegas pero hace poquito tiempo usaba Cantas Studio, ¿no? Y bueno, comencé, como digo, el 12 de marzo de 2013, ya pasaron casi dos años, pero, pero bueno, yo sigo dándole caña a mi, a, a mi canal, porque es lo que sueño y es lo que amo y es mi hobby, ¿no? Y es lo que me gusta. Así que nada, como dije, el 12 de marzo de 2013 comencé mi canal. ¿Qué software, lo siento si lo digo muy mal, usas para edición? Bueno, para edición, como digo, uso Sony Vegas Pro 11. Eh, lo pueden, bueno, lo pueden comprar y tal y También lo pueden craquear, no sé, pero pero bueno Sony Vegas Pro 11, como digo Y bueno, para capturar, creo que se refiere para, para grabar, ¿no? Para grabar uso Fraps eh, Para grabar, por ejemplo, Geometric Dash y Geometry Dash y, y esto mismo que estoy grabando ahora, mi voz O sea, mi voz va aparte del video Uso eh, Action, pero para grabar los videos en sí, O sea, Minecraft eh, y todo lo que se, sea relacionado con eso eh, uso fraps y, y bueno, fraps, como digo. ¿Y qué usas para hacer las miniaturas? Bueno, para las miniaturas, eh, yo me gusta este tema. Como saben, tengo un canal de, de diseños de Sings Fran, Motion de Motion Sings. Bueno, ese canal es un canal donde subo intros que hago yo, subo también banners. Eh, todo tipo de cosas, ¿no? Foto de perfil, wallpapers y bueno, pueden ir a ese canal que se los dejaré en la descripción si me acuerdo, como digo, o si no pueden ir a mi canal y aparecen recomendaciones y bueno, en ese canal hago cosas si quieren y cumplen los requisitos o si no pagan ahí, pues, pues ahí les hago, ¿no? Bueno, como digo, eh, para hacer las miniaturas uso Photoshop CS6, portable. Y Photoshop, este programa sirve mucho para muchísimas cosas, las intros y todo no la hago con eso, pero las. los banners y tal, los efectos y todo se hacen con Photoshop, como ven en ese canal. Y bueno, como digo, primera pregunta. Juan, te la respondí. Perfecto. Vamos a ir a la segunda pregunta, chicos. Pregunta segunda. Pone Benjamir. Benjamín Neira. El Fran Apox, el Frank responde. ¿Cuándo vas a mostrar tu cara? O hacer un 2.0. Bueno, mi cara la mostraré. Eh... Bueno, en realidad no la mostraré nunca, o sea, sí que la mostraré, pero la mostraré cuando llegue a los 10.000 subs, lo cual va a ser bastante difícil eh, No sé si imposible, pero sí que, que si Youtube se elimina o algo, lógicamente va a ser imposible, ya voy mucho tiempo en Youtube Y llevo 750, no sé si nunca llegará, pero bueno, si no llega, pues nunca mostraré mi cara, ya hay gente que la, conozca, que la conoce, mi cara de antes, la nueva, ¿no? Porque cambió un poco mucho la cara Y bueno, eh, ¿cuándo vas a mostrarme mi cara? Bueno, a los 10.000 subs, como digo O hacer un especial 2.0, pues lo mismo hacer un 2.0 cuando muestre mi cara, lógicamente. Y bueno, esa es la pregunta de Benjamín Neira. Un saludo para ti. Bueno, un saludo para Juan también. It's Pasa. Pasa me dice. El fren responde. ¿Cómo pensás que te sentirías el día que llegues a los 1.000 subs? Un saludo, un saludo para ti, pasa. Y bueno, cuando llegue a los 1.000 subs, pues la verdad es que no sé, me sentiría muy feliz. Yo cuando llegué, como digo, a los 50 subs me quedaba muy feliz. Cuando llegué a los 100, mucho más. Y cuando llegué a los 500, ni, ni se imaginan. Ahora que llego a los 750, la verdad que me quedo muy feliz. Y yo creo que cuando llegue a los 1000, me va a quedar muy contento. Porque es una gran parte de mi sueño. Y la verdad que bueno. Un saludo para ti, pasa. Y bueno, me sentiría muy feliz. Y, y bueno, si no me equivoca, ahora va la cuarta pregunta. Me pone Ves Mariano, mi gran amigo. Me pone. El Fran responde: ¿Quién es tu mejor amigo en esto de YouTube? ¿Y de qué se trató tu primer video? Bueno, lo de mi mejor amigo en el tema de YouTube. Bueno, no sé, yo empecé teniendo, bueno, teniendo dos amigos, eh, bueno, dos amigos entre comillas Que bueno, son, eh, o sea, en ese momento eran mis videos, los peores videos del mundo Que bueno, eran Arusan y, y tal, y, y, y Xendo, uno de mis videos más famosos, estaban con ellos y bueno, esos son mis primeros amigos. Luego, como mi mejor amigo, pues en esto de Youtube ya la verdad es que no sé, porque no tengo muchos amigos que digamos, pero no sé, después siguió Aroncito, Samuel y tal, que fueron grandes amigos. Y luego, bueno, más cercano ya, vino, ya viniste tú y, y luego bueno, vino Mako y, y varias personas, no que la verdad es que aprecio mucho. ¿Y de qué se trató el primer video? Bueno, mi primer video, lo siento si me trabo, se trató de, como digo, de cómo descargar cantasia Studio. O antes de ese creo que había otro video, pero que lo eliminé por copyright y, y no quiero tener copyright. Así que bueno, mi primer video de cómo descargar cantasia Studio 8. Pasamos a la quinta pregunta. Lo siento si me equivoco con esto, las preguntas, que no sé cuál. Alejoso 111 me dice, Elfen responde. ¿Me promocionas? Eh, no, no te promociono, soy así de malo. Bueno, <laughs> no importa, ¿me promocionas? Ok, no. ¿Qué opinas de las últimas versiones de Minecraft? Pues bueno, eh, no sé si tiene nada que ver con esto de que Microsoft compró Minecraft, pero, pero por las últimas versiones de Minecraft, la 1.8, eh, la verdad es que me gustó bastante, vino con muchísimas cosas, la verdad es que fue una versión muy buena y dicen que mejoran el rendimiento de Minecraft, al menos yo veo que el rendimiento bajó, lo único que no me gusta de la 1.8. Es que sacaron el Blog Hitting, esto para PvP o sea, en realidad no lo sacaron, creo que sirve, pero lo tienen que hacer los dos dedos a la vez y, y no me gusta el, el, el movimiento, o sea, de que hace, no? ¿no? No sé, no me gusta, ¿no? La 1.8 ya eso lo, lo cagaron, pero, pero bueno, no viene al tema. La 1.7 no sé si dice de la última versión, la 1.7 me encantó bastante, vino con muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que la última versión es, te, te dices de, de la 1.8 y bueno, como dije mi opinión, está muy bien, lo único que no me gustó, que sacaron el Blog Hitting. Pregunta número, a ver, pim, pam, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y pregunta número 6, mi gran amigo Kingcraft 2992, llamado PandaCraft, bueno, nuevamente llamado PandaCraft, me dice Franka Frank responde, ¿me odias? ¿Me odias? Eh, no, no te odio, eh, te quiero mucho. ¿Cómo te llamas? <laughs> pues bueno, esto es algo que tal vez no lo sabían, se van a reír mucho del mi nombre, mi nombre es, no sé, es una mierda, mi nombre. Pero bueno, mi primer nombre, y es el que voy a decir, me llamo... Esperen, me llamo Francis. Capaz que piensa que es muy raro, sí, pero no me llamo ni Roberto, ni mi amigo Roberto, ni Franco, como dicen algunos, nada. Me llamo Francis. F, R, A, N, S, E, C. Y S, de oso, pues. Francis, así, mi peor no, nombre. Dejé mi odio, por eso no me conectaba. Saludos del Panda, felicidades por los 700. Muchas gracias, Panda, por los 700, gran amigo. Y bueno, ahí mi nombre, Francis. Y ya está, ese es mi nombre, ¿no? Ahora tengo que volver todo para saber cuántas voy. 3, 4, 5, 6, 7. Pregunta número 7. Me lo dice Gonzalo Pereira. Frank Apox, el Frank responde: ¿Cómo reaccionaría si cuando te vas a dormir tienes 700 y te, levanta, y te levantas y tienes 10.000 subs? Pues bueno, eh, lo que pasaría es que nunca va a pasar. Por eso no reaccionaría de ninguna forma porque nunca va a pasar. Pensaría que es un sueño. Pero si llega a pasar, lo cual es imposible, básicamente. Pues no sé, me, me iría de fiesta y con el partner y todo, aunque todavía no me paga y tal, y, y me iría de fiesta, ¿no? Pero bueno, no va a pasar. Pregunta número 8, si no me equivoco, la dice Rata Mata, que si no me equivoco es un gran amigo de, de acá de, de Minecraft y de tal. Y me dice, Elfran responde, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes hermanos, hermanas? Pues bueno, ¿cuántos años tengo? Tengo... Eh, 14 años, creo que ya lo dije eh, muchas veces en todos los videos. Tengo 14 años, ¿no? Bueno, esa, esa es mi edad, 14 años. ¿Tienes hermanos o hermanas? Sí, tengo tres hermanos, lo cual no son hermanos todos. Tengo dos hermanas y un hermano. Mi hermano es el más mayor, luego tengo mis dos hermanas, que está la, la mediana entre comillas, la más chica, y la más chica es más grande que yo, o sea que yo soy el hermano menor, como que digamos, ¿no? Bueno, pregunta número 8, pregunta número que ya no me acuerdo, esperen chicos, lo siento. 5, 6, 7, 8, 9, pregunta número 9, me la dice un gran amigo de estos de YouTube, amigo, sí, entre humillas amigo. Alex Plachede este loco que me hizo los papers, que está muy bueno, la verdad. Mu muchísimas gracias. Y bueno, Alex, como Alex, como digo, me hace. Me, me dice, el Fran responde: ¿Cuál fue tu inspiración de en YouTube? Bueno mi inspiración en YouTube, la verdad es que mis mis hermanos escuchaban música en YouTube y yo la verdad es que no entendía nada de esto, pero un día vi que se podía hacer un canal y subir tus videos y tal, y dije, ¿por qué no subir, no hacer un canal y subir videos? ¿No? Entonces, bueno, me creé mi canal, y eh, y bueno, básicamente subí mi, mis primeros videos Cuando subí mi primer video de Minecraft, lo cual no fue mi primer video de YouTube Dije, ¡Ay, Minecraft es súper famoso! ¡Me voy a hacer famoso! ¡Voy a tener 20.000 visitas en cada video! Y bueno, y tuve 50 visitas, o menos, 20 visitas Pero bueno, eso no viene al caso Mi inspiración en YouTube fue que mi, mis hermanos conocían YouTube y pues yo lo conocí y me gustó Y bueno, y ahí empecé, ¿no? ¿Tus amigos te apoyaron o no creían que te iría bien en esto, con esto de YouTube? Mis amigos de la vida real, pues yo iba al colegio en ese tiempo, bueno, estaba así por pasar a primero de liceo, primero de secundaria, y bueno, básicamente ahí mis, mis compañeros me dijeron que que no sé qué, que, que o sea, mi, mis compañeros se reían mío, pero había uno que era mi amigo, que también era youtuber, que como digo, era Naru que también lo conocí de la vida real, y bueno, él también, eh, en ese momento mirábamos Vegeta y Willy Rex, ya lo conocerán, y... Y decíamos, eh, ¿viste el último episodio de Apocalipsis, Minecraft, no sé qué, de Planeta Vegeta? <laughs> esto, esto me da mucha risa. Pero bueno, en ese momento era así. Y yo decía, sí, sí, lo vi. Y ahí cantábamos una canción de Day Gamer en ese momento y, y tal, y éramos compañeros y me decía, tengo 15 subs. Y yo decía, sí, yo, yo llego a los 14. Y bueno, ta, básicamente pasó eso, ¿no? Ese era... Un amigo me creía, sí, y tal. Y había unos cuantos más que sí, que me iría, eh, pensaba que me iría bien, pero bueno, eso no viene al caso. Saludos, saludos para ti, Alex. Y bueno, venimos con la décima pregunta. Trot and Hammer. Trot and hammer o no, como sea. El Frank Capbox. El Fran responde. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Carita de estas raras. <laughs> ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues la gallina. La gallina fue primero y luego puso el huevo. Definitivamente, la gallina. Pregunta número 11. Maco YouTube. Mi, mi amigo esto... Un amigo que conocí hace poco. La verdad está muy bien. Muy buena gente, me, me cae muy bien. Me pone Maco YouTube. El Fran responde: ¿Quién te motivó a entrar en YouTube? Bueno, como digo, mis hermanos veían, básicamente veían YouTube y a mí me gustó. Y entré: ¿Qué esperas conseguir en YouTube? Pues en YouTube espero conseguir mi meta, además de divertir. Eh, espero conseguir mi meta, que es llegar a los 10.000 subs. Y bueno, espero conseguirlo algún día, lo cual no sé si lo voy a lograr, pero es mi meta, ¿no? Eso es lo que espero conseguir. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tienes pensado quedarte en YouTube? Bueno, quedarme en YouTube tengo pensado, quedarme hasta que pueda, hasta que me lo permita, hasta que no, hasta que tenga cosas más importantes que hacer que estar aquí en un hobby sentado haciendo videos. Así que hasta que me lo permita, pues me quedaré aquí, ¿no? Pregunta número 13, un saludo para ti, Mako. Pregunta número 13, el eh, Manu Gamer, el Fran el Fran nos responde. Fran, ¿qué te motivó a ser youtuber? Pues me motivó, como digo, eh, ver que varias gente subía videos a YouTube y mis hermanos escuchaban música ahí. Y pues decidí hacer un canal, ¿no? También en ese momento jugaba un juego de Facebook y me gustaba bastante. Y vi que mucha gente lo subía y empecé mi canal, ¿no? Básicamente fue eso. Y ahora, chicos, la verdad es que no sé en cuál pregunta voy. A ver, a ver, chicos. Perfecto. Son muchas, ¿eh? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pregunta número 13: Forex 30. Forex 30. 30 YouTube. El Fran responde, ¿cuál es tu meta en YouTube? Pues mi meta, como digo, es divertir y llegar a los 10.000 subs, lo cual es mi sueño. Y bueno, algún día, a lo mejor llego. No lo sé, si, no, si me lo permiten, pues llegaré. ¿Con qué youtubers grabarás en el futuro? Pues esto, esto la verdad es que no lo puedo, yo no soy ahí el super genio, o sea, eso no lo sé. Así que con qué youtuber grabaré, yo qué sé, a según, a según cuando sustenga, a según hasta qué gente conozca, a, conocí a gente muy buena, no sé si seguiré conociendo o qué, pero con qué youtuber grabaré en el futuro, no sé, tengo sueños de grabar con mis ídolos, pim pam, bueno mis ídolos entre comillas, y, y bueno, algún día lo mejor se logra, lo cual es imposible, pero bueno, algún día capaz que grabo con algún youtuber que me guste. Felicidades por los 700. Sí, así, crack. Muchas gracias para ti, un saludo y muchas gracias, Forex, por, por, por eso, ¿no? Por felicidades. Venga. Pregunta número... Ya me olvidé, no jodas, a ver, pim pam. Pregunta número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pregunta número 14 me lo pone Bloody Lord 1. El Fran responde, Fran, en cuanto a tu canal. ¿Cómo te sientes con lo que tienes? ¿Te gustaría cambiar algo? Pues, mmm, como digo, eh, mi sueño llega a los 10.000 subs, pero igual con lo que tengo, la verdad que me quedo muy contento, porque yo siempre de antes, o sea, me, gust me, me gustaba así cuando lleg llegaba a los 100 subs, ya me quedaba muy feliz, así que me quedo muy feliz también con lo que tengo, no necesito más, pero bueno, algún día me gustaría cumplir mi sueño. Me siento muy feliz, como digo. ¿Te gustaría cambiar algo? Pues en tema de banners y tal, no sé. Me gustaría que algún día alguien profesional me haga un banner profesional. Porque los míos no son, no son profesionales. Si pueden ser buenos, tal vez. Porque, porque bueno, pero no, no son profesionales ni se acercan. Me gustaría tener un banner guay. Me gustaría también que alguien me haga una foto de perfil profesional. Así un profesional, si algún día tengo que pagar o algo. Y de temas a, a cambiar algo. Yo qué sé, mi forma de comentar. No sé, me gusta. Pero lo que me gustaría cambiar... Eh, tal vez sería, es que no lo sé chicos, lo siento, pero cambiar algo, pues el tema de, de mi canal, eh, no sé, me gustaría comentar más eh, centrado en otras cosas y no comentar el juego, porque siempre comento, por ejemplo, tengo una espada, pim pam, perfecto, hago puente, y no me gusta comentar lo que están viendo, sino que me gusta comentar otras cosas por mientras, así no se aburren, ¿no? Pero bueno, eso es lo que me gustaría cambiar, mi forma de comentar, que no sé si lo voy a lograr. Siguiente pregunta, que si no me equivoco es la 15 o 16, la verdad chicos que no me acuerdo, si sí, es la 15, ¿verdad? Perfecto. Pregunta número 15. Agustín. Me pone El Fran, El Francapox. El Fran responde. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Saludame. Un saludo para ti, Agustín. Y... Lo siento, maldita moto. Y como digo, mi verdadero nombre es Francis. Francis. No es Franco, no es Franchuta, no es Franceca, no es Francheca, nada. Es Francis. Así nomás. Pregunta número 16. It's Grepa, un amigo, y entre comillas amigo que juega conmigo Minecraft. Y bueno, este amigo me dice, hashtag el friend responde. Pregunta número uno, ¿cómo te inspiraste a empezar en YouTube? Pues me inspiré, como digo, por mis hermanos que veían vídeos en YouTube y veía que varia gente subía y yo dije, ¿por qué no empezar un canal? Bien. Y bueno, pregunta número dos, ¿cuándo mostrarás tu cara? Like para que lo vea. Estas preguntas están un poco repetidas, pero yo las pongo igual, porque bueno. ¿Cuándo mostrarás tu cara? Pues como digo, la mostraré cuando llegue a los 10.000 subs, o sea, capaz que nunca, pero a lo mejor algún día la muestro, no lo sé, ya veré. Like para que lo vea, ya le di like, crepa, ya lo vi. Bueno, pues pasamos a la pregunta número 17. Esta va por YouTube. Jan Cat me dice, mmm, ok. Elfra responde: ¿Cuál es tu color favorito? Saludos. Mi color favorito es. Eh, tengo tres colores favoritos, entre comillas. El verde el verde clarito, o sea, el verde, el verde este tipo de pasto, me encanta, me gusta mucho. Pero mis colores así, favoritos, favoritos, eh, es el, el azul, ¿no? Es el celeste más bien, pero un celeste parecido al azul. No sé, me gusta esos colores. Pregunta número 18. Aroncito YouTube, mi gran amigo en esto de YouTube, me dice el hashtag, el friend responde, ¿cuándo empezaste en YouTube? Empecé, como digo, el 12 de marzo de 2013. Y espero que salga mi pregunta. Un saludete, un saludete para ti también, amigo. Y eh, si va a salir tu pregunta, aquí la está. Como digo, empecé el 12 de marzo, o sea, el 12, sí, de, el 12 de marzo de 2013. Y bueno, chicos, uf. Bueno, chicos, lo siento por ese pequeñito fuerte. Y bueno, ahora sí, vamos hacia la última pregunta. Y la última pregunta me la pone mi sobrina, o sea, yo tengo una sobrina. Eh, que tiene un canal y, bueno mi sobrina vale TV me pone Elfran responde ¿qué te inspira a hacer estos vídeos qué te inspira a hacer estos vídeos bueno como como dije eh, es un poco distinta por eso la puse y también porque es mi sobrina que bueno, eh, eh, como dije, me inspiré con lo de mi, mis hermanos, ya lo dije 20 veces, eh, que miraba videos de YouTube y me empecé a hacer un canal y tal, y me gustaba y todo eso. Pero, ¿qué me inspira a hacer su, eh, estos videos? Bueno, ¿qué me inspira ahora mismo? Pues ahora mismo, la verdad, que me inspira todos esos likes, comentarios, todas esas opiniones y todas esas cosas que ustedes me dan cada día a día: lo, las cosas en Twitter, los retweets, los pubs. Y todas esas cosas, ¿no? Eso la verdad que me motivan bastante porque, por ejemplo, si yo subiera videos y tuviera cero comentarios y un like, eh, yo, no no sé, no me gustaría, ¿no? Entonces, por eso me, me gusta que comenten, que, que den like y todo, que interactiven con mi canal porque la verdad que eso es lo que, que me hace pa, para, como que no estoy solo, ¿no? Que en esto de YouTube estoy con ustedes que me apoyan. Así que eso es lo que me inspira a hacer videos y por eso hago muchos videos y me encanta, la verdad, lo disfruto muchísimo. Así que un saludo para ti, vale, TV, mi sobrina. Y nada, eh... Hasta aquí llegó este preguntas y respuestas. Muchas gracias por esos 750 personitas en el canal, chicos. Lo sigo diciendo. También muchas gracias a, a todas esas personas que me apoyan día a día, como digo. Um, y, y no tengo mucho más para decir gracias por esas todas esas preguntas que me dieron la gente que no pudo participar haré otra preguntas y respuestas no sé cuándo pero haré otra preguntas y respuestas pero si no pudieron participar y, y no sé capaz que no se enteraron no de escribir de, de la pregunta y todo hay gente que me escribió la pregunta pero no puso el hashtag el hashtag y yo lamentablemente no lo puedo poner porque siento como que, que la obligación era poner el hashtag. Si no lo pone, lo siento, su pregunta no estuvo. Pero bueno, chicos, hasta aquí fue este video. Muchas gracias por esos 750 suscriptores. Que ya poco a poco somos más. Ya estoy preparando el especial 1000 subs, aunque falta. Pero, pero lo estoy preparando, ¿no? Más vale pronto a, a que después llegue cuando tenga 1200 y si algún día llego. Así que nada chicos, ahora sí, no me rollo más, este video quedó bastante largo, pero es un preguntas y respuestas y lo quería hacer bien organizado, así, así que aquí está. Espero que les haya gustado este video chicos, la verdad que a mí me costó bastante y, y muchas gracias como digo. Así que si les gustó el video, por favor apoyen con su manita arriba, con su like, que ayuda muchísimo, compartan el video con sus amigos o con gente, si les gusta que más gente vea mis videos o, o que simplemente vea mis cosas, ¿no? Ahora me conocen un 80% más también eh, eh, suscríbanse si no lo están si son gente nueva la verdad es que le gustó el canal le gustó el contenido suscríbanse y comenten el vídeo chicos que esto lo dejo para último pero es lo más importante que comenten el vídeo porque a mí de verdad me encanta comentar ese comentar, comentario comentar, como ven yo no, nunca falto o sea en todos los comentarios que hay si son comentarios educados y comentarios que a mi opinión me gustan todos los contextos y ustedes saben eso porque si van a, 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 todos, a todos mis videos Saben que un 95% de mis comentarios los contesto. Así que muchas gracias chicos, como digo, por esos 750 personitas. Y ahora sí, espero que les haya gustado este video, como digo. Y nos vemos en el próximo video, chicos. ¡Chau! Bueno chicos, espero que les haya gustado. ¿eh? La verdad que a mí me encantó esto. Y muchísimas gracias otra vez, chicos. Ahora sí, no me rollo más. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. ¡Chau!